Gracias a los organizadores, gracias a ustedes por su asistencia en este acto, que es muy importante para nosotros esta fecha del 9 de mayo. En realidad, yo creo que esta celebración que hacemos hoy aquí en el Ateneo de Madrid, que se está celebrando también en distintos puntos de España, todavía no tiene la dimensión que debería tener si de verdad nos diéramos cuenta de en el momento que vivimos y en la unión que compartimos los europeos. Como han dicho los anteriores intervinientes, ya lo acaba de decir el ministro y diputado parlamentario colega nuestro Méndez de Vigo, el balance de nuestra pertenencia como país a la Unión Europea no puede ser más que positivo, y el balance en general de todo lo que ha sido la Unión Europea es un balance positivo, pese a todos los errores. Él ha destacado los éxitos, yo no quiero destacar los errores, pero todos somos conscientes de que este camino no ha sido fácil. No hemos estado de acuerdo con muchos enfoques que se han hecho en las etapas anteriores, pero al fin es lo que hemos tenido, es lo que hemos construido entre todos. Es cierto que en esta fecha, hoy por ejemplo, hemos visto 9 de mayo la fotografía del desfile de Putin. Bueno, es verdad que esta fecha es la declaración de Schuman, pero probablemente en España haya pocos que conozcan quién fue Robert Schuman y quién fue Jean Monnet, pese a que fueron los fundadores. Pero en Europa todo el mundo conoce cuál fue el final de la Segunda Guerra Mundial, que eso sí que afectó muchas vidas que se perdieron. Y claro, España estuvo fuera de esa Segunda Guerra Mundial, a pesar de que hubo tantos españoles también colaborando y ayudando en la resistencia. Pero es cierto que España, nuestro siglo XX, ha sido un siglo de bastante aislacionismo hasta que hace 36 años se incorpora a la Unión Europea. Un nombre muy ambicioso, Unión Europea, porque en realidad todo el mundo cree que, bueno, como estamos en la Unión Europea, como es la Unión Europea, Unión no deja de ser un término muy ambicioso. Los que hemos estado dentro sabemos que estamos en una construcción europea y que eso va muy paso a paso, y que pese a que hemos avanzado mucho y en muchos temas, en otros no, es muy difícil avanzar. Pondré algún ejemplo. Yo participé como diputada que era entonces en el Parlamento Europeo en muchas directivas de asilo que estaban ya hechas y que en muchos casos no se aplicaron, pese a que podrían haberse aplicado. Teníamos una directiva que era la de protección temporal, que cuando vivimos la crisis de Lampedusa no se aplicó, cuando vivimos la crisis de Siria no se aplicó. Ahora, afortunadamente, con Ucrania se ha aplicado, pero no es porque no hubiera legislación, sino porque los intereses de los países miembros a veces no confluyen, a veces es muy difícil. Teníamos una directiva de extradición, ha servido muchísimo para narcotraficantes, terroristas, etcétera, etcétera, pero cuando vino el caso Puigdemont no funcionó. Hay muchos países que tienen minorías separatistas, problemas, y es difícil entonces que la justicia, siempre también condicionada por las opiniones públicas, a veces pues no funciona como quisiéramos. Pero a pesar de todas esas dificultades que hemos vivido, yo, en fin, he puesto algunas sobre la mesa, hoy justamente en un periódico se habla de que Europa se blinda contra las tecnológicas. En ese tema también participé en el reglamento de protección de datos, que ahora continúa con varias directivas, las de servicios digitales y la de los mercados digitales, que van a ser importantes para nosotros porque, viendo cómo funcionan las redes, es evidente que hace falta tener un control y que pueda haber una auditoría sobre los algoritmos de las empresas
para que realmente podamos hacer algo con lo que está circulando en las redes, eso supone un avance. Que podamos entrar en el mercado digital para que haya, en fin, algún freno, algunas multinacionales en el mercado de la competencia, pues yo creo que también eso será un avance. La directiva de la inteligencia artificial igual será muy importante también. Es decir, ¿qué sería de España si no estuviera dentro de la Unión Europea? ¿Y qué sería de Europa si en este mundo de globalización que se ha convertido en un mundo salvaje no tuviéramos un instrumento para poder controlar algo? Algo, siempre vamos detrás, siempre lo hacemos, en fin, con muchos fallos, pero al final ese es el proyecto de la Unión Europea, que no deja de ser más que una ambición, porque al final es una ambición que hemos creído, tal vez nuestra generación, de manera un poco irreal, que era una ambición en el terreno de la democracia, en el terreno de lo posible. Yo he vivido siempre, afortunadamente, en mi generación hemos vivido en un mundo en España en donde hemos querido desterrar la palabra enemigo, hemos hablado de el adversario, y ahora el concepto de democracia, el concepto de libertad, hay tal confusión que tenemos que empezar a aprender de verdad qué es lo que tenemos y cómo se defiende. Porque, bueno, pues estamos viendo la invasión de Ucrania y ese es el mundo que se nos viene. Son nuevas páginas que tiene que abrir la Unión Europea. Estamos ahí en esa disyuntiva, tenemos enemigos y tenemos enemigos incluso dentro de nuestra propia democracia. Quienes quieren destruir la democracia son también nuestros enemigos. Así que es el momento en que de verdad tengamos que saber cuál es el momento que estamos viviendo, conocerlo de verdad, cuál es la nueva página que queremos abrir y cuáles son los nuevos retos que queremos enfrentar. Yo creo que en este día es un buen momento para reflexionar y sobre todo para tener la misma esperanza y la misma ambición que tuvieron esos fundadores. Al final, Jean Monnet en su biografía cuenta que cuando se le vino a la mente la idea de la creación de la Fundación de la Unión Europea, en realidad fue una necesidad tan elemental como poner en común los recursos de los distintos países para poder pagar en común el suministro que necesitaban para luchar en la Segunda Guerra Mundial, para que costara menos los recursos, las herramientas que se necesitaban y que sobre todo suministraba Estados Unidos. Bueno, era muy pragmática la idea. Probablemente hoy sigue siendo pragmática, gracias a eso avanza y gracias a sus instituciones, que son justamente nuestro tesoro. Pero los ciudadanos tienen que ser conscientes de que o lo hacemos entre todos, no solo con el pragmatismo, que no nos es suficiente ahora, sino con la ambición de esos valores que defendemos. Si no lo hacemos así, pues quizá tengamos que ver muchos 9 de mayo, en fin, la apertura de los telediarios como los he visto hoy, que ojalá que no sea así. Gracias.